Tu esposo. Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer poder estar con ustedes en este nuevo programa justamente de Estudio Fútbol aquí en A Presión. Hoy con información, seguramente vamos a hablar de qué va a pasar con Alianza de cara al próximo partido de Copa Libertadores. No juega, descansa. ¿Cómo va a ganar el tiempo Alianza? Bueno, eso seguramente lo tendremos aquí en este completo programa de Estudio Fútbol. Vamos a hablar también del partido de Universitario, que se juega mucho ante Boys. ¿Es local aún, sabiendo que el de papel es visita? Porque, dadas las condiciones, la U va a jugar de local en el Monumental. No, de visitante en el Monumental. Va a jugar la U. Claro, en el papel de visitante, pero bueno. De visita y en la realidad... Quieras o no... No, es local. Es una situación libre de interpretaciones. La U es local, sí, sí. Y es una locura lo que lo hablamos ayer. ¿Hay ventaja deportiva o no? Eso seguramente lo vamos a hablar acá. De un lado han dicho una cosa, de otro lado dicen la otra. Hay respuestas incluso de ciertos jugadores que también se han metido, han sido incluidos y se les ha salpicado un poco la situación porque han salido a hablar Barcos, ha salido a hablar Calcaterra, Ureña. Y bueno, se ha generado una especie de circo con respecto a la situación. Porque Boys, habiendo podido elegir otra cancha para ser local, eligió el Monumental. ¿Pero cuál otra cancha? No entiendo. O sea, porque solamente es San Martín. No, vi El Salvador. Y El Salvador. No, pero ¿qué ha inscrito? ¿También escribió? Sí. ¿Ya? Y esto genera, quieras o no, sustancias. Pero no es lo mismo meter mucho más gente en Villa El Salvador que en el Monumental. Pero pasa por eso, más entonces por el ahí tema me estás hablando de otra cosa. Pues. Claro, por eso. Por eso, o sea, hay intereses personales. Escúchame. Los que hablaron, ¿qué? Vamos a escuchar ya, vamos a leer próximamente las declaraciones, pero yo creo que una cosa se ve mal y la otra también. O sea, que de Alianza salgan a hablar de un tema, de un partido que quizás no les compete, por más que de refilón sí, se ve mal. El hecho de que la U juegue de local un partido con Boys, cuando en verdad debería jugarlo de visita, también para mí se ve mal. Quitando las camisetas, deportiva. Sacando lo económico, que creo que cualquiera lo hubiese hecho, tratándose en la situación, o encontrándose en la situación que se encuentra Boys. Por supuesto, o sea, cualquiera lo hubiese hecho, ¿no? Pero deportivamente sí se ve mal, o sea, es una ventaja para la U, porque la U, bueno, tiene equipo para poder ganarle en el Callao, en cualquier sitio, pero sigue siendo una ventaja, mal o bien sigue siendo una ventaja para la U, ¿no? El tema de la localidad. Sí, no, pero escúchame. Pero digo, sacando lo económico. Supuestamente, claro, ¿qué pasa si pierde 5-0? Sí, sí, también. Ahí, también, y van, o sea, los hinchas el lunes, Mauro, van los hinchas. Sí, sí. ¿Quién sale de los dirigentes? ¿Sabes si no, ¿sabe lo que pasa? Hay una cosa que, mira, viene el estadio Monumental. Escúchame, ¿cómo tú calculas 70-30? No, bueno, empecé a ver en el tema, en la contabilidad de la gente que maneja. Y pero bueno, escúchame, ¿tú crees, a ver, yo soy un chelboy, ¿tú crees que Boys va a llevar toda la gente al Monumental? No, la gente no, la U, va a ser todo en la U. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? A favor de la U, obviamente que sí. Ah, sí. Ah, o sea, a favor. Sí, a favor, sí. No, sí, me decías en el tema de dinero. O sea, por eso lo hace, pues, o sea, por eso lo hace el Boys, digo, por el tema. Y escúchame, y ojo, que la gente del Callao hasta acá. Con esta situación, sí, claro. La gente la barra tendrá que ir y todo lo demás, pero... Yo lo veo difícil porque creo que no se vive bien tampoco la obviamente barra. Obviamente que no. O sea, ojo que también, si es que va el Boy, ¿no? Yo les consulto, o sea, yo creo que esto se ha podido hablar antes y por lo menos buscar soluciones. Porque suena extraño, ¿no? Digo, tú has jugado en la Liga Española, en la Liga Polaca, incluso. ¿Tú te imaginas una situación así allá? Digo, no. Voy a poner otra liga, Argentina, que la conoces muy bien. ¿Ya? Dime un equipo cerca de Buenos Aires que no sea ninguno de los cinco grandes. Barracas Central creo que es por ahí, ¿no? Sí. ¿No? ¿Tú te imaginas a Barracas Central no pudiendo jugar en su cancha y enfrenta a Boca y lo enfrenta a la Bombonera de visitante de local? No pasa. Pero no contra el equipo de ahí. Ponele. Claro. Que eso se vio mal. Me acuerdo. Eso se vio mal. Claro. ya sé dónde viene ese comentario. Pero escúchame. En el caso de... Imagínate, Getafe. Getafe es un equipo de Madrid. De Madrid, sí. La Liga Española. ¿Ya? No, ¿tú te imaginas a Getafe no. haciendo de no.
disque local. Claro, de local en el Bernabéu enfrentando al Real Madrid. No, lo que pasa es que tampoco ellos tienen su cancha, malo bien. Boys acá está también el tema que no tiene cancha, no sabe. Las comparaciones de verdad que son. Hay soluciones. Y supuestamente su cancha es el Gallardo, ¿no? Sí. Y Cristal va a jugar en el Gallardo el viernes. Lo que pasa es que Cristal no quiere. Cristal no quiere. Pero si está inscrita, ¿por qué? ¿Por qué? No, Cristal no quiere. Por las cosas que ha pasado. ¿Por qué se puede oponer? Si está inscrita. Ya, no, está bien. Es que Cristal no quiere. No quiere. Y puede decir no quiero. Sí. Así está inscrita. Igual te cobra. En este momento no te quiero alquilar. Da marcha atrás hoy y dice no quiero al final. ¿En la U? Sí. Y esto creo que tiene, o sea, escapa para mí a las camisetas. Así es, si le pasa a Cristal, si le pasa a Alianza, si le pasa a la U, me parece que es un tema que escapa a las camisetas. Se ve mal. Peter, ¿cómo estás? Hola Mauro, Juan José, Miguel. Bueno, se está hablando más de la localía o de no localía de Boys que del fútbol propiamente, ¿no? Y creo que eso se hace injusto. Más allá, ya se explicó hasta la saciedad. Incomoda, no debería ser. No es lo ideal. Pero si reglamentariamente Boys cumplió con registrar el Monumental y el Gallardo, no hay nada que discutir. Es más, quiere decir que... Perdón, discúlpame. Sí. Monumental y Gallardo. Ajá. Villa El Salvador. No, Gallardo también lo ha escrito. Villa El Salvador ¿cuántos también. ¿Cuántos estadios? Sí, claro. Boys ha registrado Gallardo y Monumental. No puede usar el Gallardo. No puede Villa El Salvador también está, ¿o no? No. ¿Ves? Sí. No. Quiere decir entonces que en el clausura, Boys podría jugar de local ante Cristal en el Gallardo. Podría darse. Entonces, por eso digo... O en el de la U. O en el de la U. No, bueno, sí, contra Cristal en el Monumental, podría ser, pero no se va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque pero como dirigente, prefiero llevarlo a otro lado, que no juegue en su estadio. No, está bien, pero te digo. Pero es que Cristal... ¿Cuál es la lógica de Boys? Los últimos acontecimientos cuando las hinchadas... Simplemente es económico. Por eso yo hablo al Monumental. Sí, entonces, pero... Simplemente es económico. Cristal, claro. En el Gallardo. Pero no es que... la lógica, entonces. No se va a dar. O sea... Ahí en Nacional dicen también. Nacional. Porque... cuando Universitario se dieron sus estadios para que se jueguen partidos donde no jugaba ni la U ni Cristal, se dieron algunos casos que después terminaron en demandas y entonces para evitar ese tipo de situaciones ambas directivas dijeron no más, salvo que jueguen contra nosotros. Entonces, por eso es que Cristal no ha cedido el Gallardo y por eso es que difícilmente que Universitario ceda el Monumental por un partido Cristal Boys. No sabía que si lo inscribían, el club dueño del campo puede decir no te lo doy. Pensé que era obligación. Para esa situación especial. Claro. Para esa situación especial. Y Alianza también puede ser local, entonces nuevamente. Sí. Repito, o sea, incomoda y ahora que todo se maneje en base a redes y la gente se manifieste en base a las redes. Claro. Los hinchas de la U, de Alianza, de Cristal mismo, están en esto que, bueno, te ve favorecido y no, y sí, que la plata, cada quien su ventaja, ¿no? Si hubiese un partido Boys-Alianza y lo lleva el Monumental, ¿tú crees que van a ir? ¿No acepto? No, la U no aceptaría. No acepto. Ni hablar. Por eso. Ni hablar. A ver, Luis Jonathan Román Neira. Barcos está en camino a ser ídolo. Cuando logre el tetracampeonato, ahí lo será. Bueno, no hay necesidad de que logre el tetracampeonato para que Barco sea ídolo. Barco, de mi punto de vista, ya es ídolo. Ok. Agustín Lozano Oficial, ídolo en las tardanzas, mi amigo Pit. Un abrazo para Agustín. Andrés Alvarado Ore, oe pelado, primero que nada, buenas tardes. Faltoso, comunista, vendepatria, todo porque odias a los arequipeños. Nunca me manifesté en contra de los arequipeños, nunca. En Arequipa se come muy bien y yo he comido muy bien en Arequipa. ¿Has comido tú en Arequipa, Mauro? Sí. Sí, rico. Sí, se come muy bien. Sí, se come muy bien. Hay gente amiga también en Arequipa. Sí, claro. ¿Sabes que cuando tú hablas, la noto maldad? También noto maldad. No, jamás. ¿Por qué maldad la gente... o doble sentido? Las dos cosas. Van de la mano. Van de la mano así. No. Se come bien en Arequipa. Yo he estado dos veces en Arequipa, sí. Claro. Se come muy bien, se pasa muy bien en Arequipa. Buena carne. Sí.
Malaya, Malaya. No, de verdad, sí, como bien, de verdad. Sí, claro, claro. Yoshimasa Toguchi, dejen su like, parroquianos, para que el mister se vaya a Brasil. Gracias, Yoshimasa. Ya, pero reconoce que Paolo es ídolo de Alianza. No es ídolo de Alianza, Paolo Guerrero. Nunca jugó en Alianza. Nunca jugó en Alianza. Juan José Jairo Legario es ídolo de Alianza. Sí, claro. Porque fue capitán, porque fue campeón, porque alcanzó identificación, porque trascendió más allá de lo futbolístico. Entonces, todas esas condiciones las reúne Juan José Jairo Legario. Lamentablemente, Paolo Guerrero no jugó nunca en primera división en Alianza. Es un club casi, casi familiar, sanguíneo, por su tío, por Mágico González, por Carlos Trompita González. En fin, sus hermanos se formaron en Alianza. Él se formó en Alianza, pero no alcanzó a jugar en primera división en Alianza. Y no, no puede considerarse ídolo de Alianza. Pero por eso, ¿cómo? Pizarro tampoco es ídolo de Alianza. Peter, ¿tú cómo se mide? No sé yo, te lo juro por mis hijos. No. ¿Cómo se mide ser ídolo? Campeonatos, trascendencia, identificación. Gracias a Dios, mi amigo. A él, para no meter otro, ¿no? A él, con Vargo, no hay que respetar a él, ¿no? Pero digo, ¿cómo es ídolo? Campeonatos. Qué rápido y ponerlo a la altura de un ídolo con todo lo que dijiste él, de él. No, pues. Corroboro lo que dije, ¿eh? Sí. O sea, los inscritos, ya que para volver al tema que estamos antes de seguir con esto, los inscritos, aparte del Gallardo, eran Biel Salvador y el Monumental. Pero la distancia. ¿Este Gallardo no? Sí, no, sí, Gallardo es el primero porque el Grado no se puede jugar porque había supuestamente reconstrucciones para el Mundial Sub-20. Según que no hablé se va a dar. Con gente en el Callao que obviamente. Yo dije, bueno, si el partido es en la tarde, ¿por qué no se puede jugar en el Grado? Lo que pasa es que está hecho un desorden. Ahora, la distancia entre el Monumental y el Biel Salvador es el tema de la taquilla, ¿no? Sí, claro, no, es que eso está claro. Es que, a ver, se tiene que aprovechar la coyuntura y Boys está en todo su derecho. Si ya lo registró, más allá de que incomode, de que el hincha de Alianza piense que le va a sacar ventaja, sí, pero Boys lo registró. Boys lo registró y hoy va a sacar provecho del buen momento de Universitario y de que Universitario está llenando la cancha. Entonces, ¿qué? Hoy va a conseguir la taquilla más importante de los últimos, ¿qué? 5 años, Boys, 10 quizá, no sé. Y así le molesta a la gente el Boys, si el Boys, el Boys no juega ahorita actualmente en el Grau, es por la región Callao, que le pertenece. Sí, ya lo hemos dicho, y yo la verdad, a mí me parece injusto hablar más de esto que del fútbol propiamente. No, Boys viene de empatarle a Cristal, en el Gallardo, ¿no? Es un equipo corajudo, es un equipo al estilo del Topo Sanguinetti, que combativo. No significa que porque se juegue el Boys U en el Monumental, ya Universitario tiene el partido ganado. ¿Es favorito? Sí. Por supuesto que es favorito la U. Pero no significa que porque se juegue en el Monumental, ya Boys va en calidad de perdedor. ¿Quién te dice que por ahí Boys hace un partidazo? En gran parte va de perdedor. Sí, seguro. Puede pasar de todo. Dentro del papel, sí. Dentro del papel, sí. Hay ventaja. Demasiado a la U que viene en un mejor momento imposible. Sí, de hecho, Mauro. Sí, lo estás tirando en el tema, como dijo Juan antes, en el tema deportivo, a los Leones. Sí. Claro. Después puede pasar cualquier cosa. Puede ganar 2-0, 2-1, no pasa nada. Sí. Pero vos estás dando todo fácil a un equipo donde hoy está muy bien, me parece que. Y donde Boys necesita en lo deportivo. No es que solo en lo económico. Deportivo y en todo. Y como te dije, la gente le importa lo deportivo. Sí, seguro. ¿Me entiendes? Al otro día quieren ir y si le ganamos 1-0 a la U. Pero a ver. El jugador de fútbol, voy a ejercer como abogado del diablo. ¿El jugador de fútbol no se motiva ante este escenario? No, yo también me motivé contra el Barcelona y no comimos 4 en 15 minutos. No, está bien. Pero, no, está bien, pero... No, pero es otra realidad. Hay cosas que son irreversibles. ¿Qué hace? Está bien. No, y lógico. No, pero es otra realidad, ¿no? Es otra realidad. ¿Tú crees que hoy Boys está en condiciones de ganarle a la U? La verdad. Que pueda pasar, sí, y tiene grandes jugadores la U. Y un gran entrenador, demostrado, ¿no? Porque lo hablemos. No, es que Mauro. Mauro, a ver. La U tiene equipo para ganarle a Boys en el Grau, en el Nacional, en el Gallardo y en el Monumental. Es favorito. Pero parece ser que se considera de que el hecho de que se juegue en el Monumental, ya está, Boys, chao, mano, no te presentes mejor porque te van a meter 5. Yo siento que hay una atmósfera así, muy cargada para que o sea, nos olvidamos de que Boys puede hacer un gran partido. Todo esto que estamos hablando le va a venir bien a Boys, es verdad, sí, nos carga. Claro, en ese sentido sí. Claro. Después a la hora para que la no duden, no duden del profesionalismo que hay, obviamente. Hablemos de eso, ¿me entiendes? A eso, los carga porque estamos hablando todo, ya es parece. Y todos los días lo mismo. Creo que lo es, ya la U, le dan la localidad todo. Siempre el jugador tiene algo guardado adentro, ese amor propio, esa cosa. Y la primera arenga, me imagino la primera arenga dentro del vestuario antes de ir. Sí, ¿para qué? Sí, borremos todo esto y demos lo mejor. Punto, se acabó. Después lo que pueda pasar. Puede pasar.
pero... Sí, ¿qué favorito es favorito la U? Sí. Sí, sí. Eso está claro. No, no. A ver, este goleador histórico del Dortmund, con la camiseta de los Leones. Pelado, o sea, cualquiera es ídolo y yo que pasé años en Alianza me pones al mismo nivel que Barco. No, Waldir, tú tienes tu lugar en la historia ganado. Ayer... ¿Eh? A ver... Te apuesto, te lleva a la final de la Champions y tú puedes ser uno de los ganadores. Juega y participa por 10 viajes, todo pagado en teapuesto.pe. O sube tus tickets en programateapuesto.pe. Vámonos a la gran final con Te Apuesto, porque el avión de Te Apuesto está en marcha. Gracias a Te Apuesto. A ver. Bueno. Qué polémica, ¿no? Sí. Sí, pero... Hay, yo, por ejemplo, ayer contaba en la mesa... Me dicen, y Peter, me dijo, ¿quién me preguntó? ¿Sobre los ídolos? Sí, creo que me preguntó Marco Churliza. Me dijo, ¿quién es tu ídolo máximo? Y para y mi ídolo máximo es José González Ganosa, que es arquero de Alianza entre el 74 y el 87. Ah, pero por la posición, porque yo pensé que yo me ibas a decir José Velázquez. No, 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 no. Para mí el ídolo, independientemente de la posición que haya jugado, José González Ganosa, jugó solamente en Alianza. Jugó solamente, o sea, eso ya es un ¿ya? contra. Jugó solamente en Alianza. Fue 3 veces campeón, 7-5, 7-7, 7-8. Fue 2 veces semifinalista de Copa Libertadores en el formato anterior que clasificaba 1 por grupo y no 3 ni 2. Y además la identificación que alcanzó con Alianza claro. trascendió lo deportivo. Y yo cuento mi experiencia. O sea, yo le cuidaba el carro a José González Ganosa. Y le decía, le preguntaba a niño si me podía hacer entrar al estadio. Y me decía, espérame, la puerta 4. ¿Te pagó? No, no, yo no le cuidaba. Porque pasa un tema con Waldir también. No. Yo le cuidaba el carro a González Ganosa porque por el simple hecho de darle la mano y de estrecharle la mano a Caico y hablarle. Y le decía, Caico, ¿tú crees que me puedes hacer entrar al estadio el domingo? Me dijo, espérame en la puerta 4. Y ellos estacionaban, antes los clubes estacionaban los buses en la iglesia de Santa Teresita. Uh-huh. Y de ahí caminaban a la puerta 4 del Estadio Nacional. No era de que el bus entraba con todo, no, no, no. Los buses y los autos se estacionaban en la iglesia de Santa Teresita. Y de ahí los jugadores iban caminando hasta el estadio. Y yo lo esperaba religiosamente a González Ganosa. Y le digo, y le decía, Caico, tú me dijiste que me vas a hacer entrar. Vamos. Y me hacía entrar hasta la perrera. Esas cosas a mí me marcaron. Yo lloraba por González Ganosa cuando la gente lo jodía. Porque con González Ganosa se cometió un acto, pero absolutamente irracional, que tenía que ver más con temas raciales que hoy cerrarían el estadio en cualquier lugar del mundo. ¿Me entiendes? Y el tipo se fue ganándole a la vida, ganándole a la adversidad y ganándole a todo. Se fue siendo el arquero titular de la selección. Se fue siendo el mejor arquero de la Copa América del 87 junto a Roberto Rojas. No había discusión, era el mejor arquero de fútbol peruano. Y la vida quiso que se vaya de este mundo siendo el mejor arquero de fútbol peruano, sin ninguna duda. Ramón Quiroga, mi amigo Ramón, tenía los mismos errores y a veces bloopers que no tenía Caico, pero la gente se la agarraba con Caico. Y a Quiroga se la perdonaba. ¿Por qué? Porque era loco. O sea, Ramón paraba en 3/4 de cancha. 3/4 de cancha, Ramón. Venía un pelotazo largo, Cristal Cristal invicto, 19 partidos, año 81. Cachito embalado, le hacía goles a todo el mundo. Y Boys Cristal, Estadio Nacional, 40.000 personas. Pelotazo largo de Eusebio Salazar. Ramón, que la quiere pisar, canchero la quiere pisar, se le chorrea la pelota por abajo. Víctor Hurtado toma la pelota y Ramón no la alcanzó. Gol de Boys. Boys le gana, le rompe el invicto a Cristal 2-1. ¿Alguien decía algo o satanizaban a Quiroga? No, porque era loco, ¿ve? Porque era loco. Se comió un gol de media cancha de César Cuento porque estaba en la media luna. Porque era loco. No pasaba nada porque era loco. La gente se cagaba de risa, no lo criticaba. A González Ganosa le pasaba que salía con golpe de puño, rechazaba al medio, gol del rival. ¡Concha de madre, no sirve, basura! Era un tema así. Y a mí nadie me la va a contar porque yo he vivido esa época. Entonces, por todas esas situaciones, por la identificación de González Ganosa, para mí mi ídolo es José González Ganosa, por encima de Teófilo, por encima de César, por encima de quien sea. Entonces, Juan tuvo un episodio que a mí me marcó, independientemente del liderazgo que él ejercía. Más allá de que uno puede discutir lo profesional o no, pero primó su amor.
y él decidió no jugar contra Alianza. La gente puede decir, no, qué poco profesional. A mí me chupa un huevo que la gente piense que es poco profesional. Yo apelo más al sentimentalismo, ¿me entiendes? Yo valoro más los gestos de amor del jugador para Constitución. Yo a Waldir incluso lo recito porque Waldir me gritó un gol en la cara, viejo. O sea, Waldir hizo un gol con Melani y me lo gritó todo, la puta madre. Entonces, choca, ¿me entiendes? ¿Pero no crees que eso es algo? Chocó. No sabía. Está bien, pero es lo que... Perdón. Es tú como hincha. Como hincha. Es lo que yo como siento. Hincha. Es lo que yo siento, ¿me entiendes? Como hincha. Como hincha. Es lo que yo siento. Y el hincha, sí, el hincha le queda. Es lo que yo siento, viejo. Yo no... Es que, a ver, y acá hay un tema de Flavio. Yo no entiendo, uno dice que sí, uno dice que no, que Flavio ídolo de Cristal desde muy pequeño, todo. Y yo entiendo. Pero lo gritó, besó o no besó. Yo entiendo al hincha de Cristal, lo entiendo. Pero besó o no besó. Sí. Flavio, Flavio es más reconocido en Alianza que en Cristal hoy. Sí. Pero el hincha de Alianza. La gente le reconoce. El era el cumpleaños de los ídolos. Tiene un reconocimiento. Los hinchas de Alianza, claro. ¿Quién es más ídolo, Barco o Flavio? ¿En qué? No sé, te pido. Para mí es un crack de fútbol. Pasa que Barcos... En el Perú solamente se ha puesto la camiseta de Alianza. Entonces, pero Flavio tiene un reconocimiento importante dentro del En poco tiempo hizo mucho. Yo, ¿no? Sí, yo. Mira, reconocimiento es una cosa. También, claro, en dos años. Mira. Reconocimiento es una cosa. El de Alianza le reconoce mucho y le agradece mucho. Yo sé. A Flavio. Claro. Porque Flavio, cuando se puso la camiseta de Alianza, se puso la camiseta de Alianza y la sudó. Bueno, y la rompió. Y la vivió. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Entiendes? O sea, tipo con huevos, carácter, ¿me entiendes? Y si hasta que vino un Sue y dijo, no yo prefiero al goleador de la Sudamericana, que venga Carti. Y lo sacó a Flavio. Sí, ¿Carti jugó? Claro, Carti jugó en Alianza. ¿Ves? Carti jugó en la U. El 9 de titular de ese equipo. Alianza. Claro, o sea, Carti era Claro, claro. Pero no, Flavio tiene un reconocimiento importante. Yo he estado en algunos acontecimientos que los hinchas de Alianza lo han invitado a Flavio. Sí, sí. Los hinchas de Alianza en sus actividades lo han tenido a Flavio en sus actividades. En pichangas de fin de año, en actividades, sí, o sea, tiene un reconocimiento. Eso la gente lo valora. El hincha es el que finalmente te cataloga como ídolo o no. Mister Potrero, por supuesto. Escobar, totalmente. Totalmente, viejo, totalmente. Porque Escobar se puso el mundo Alianza al hombro. ¿Y Bailón? ¿Sandro? Sí, Sandrito también. ¿Pero por qué también ídolo? A ver, dime. No, porque trascendió más allá de lo deportivo, viejo. Trascendió más allá de lo deportivo. Claro, por eso yo digo que para mí la palabra no, ídolo no, es muy difícil para mí. No, difícil. Sandrito sí. Para mí es muy querido, emblema, lo que quiera, pero ídolo. Es que escúchame, no hay un termómetro para decir, no, este sí. Claro. El hincha te cataloga. Claro. Ahora, ¿qué están esperando? O sea, ¿están esperando que Alianza pueda ganar el tricampeonato para decir no, que no, pero ya el hincha ya lo adoptó. Por eso es lo que yo te digo. Para mí el hincha lo quiere. Yo creo que es ídolo. Lo que pasa que... Y la gente se lo demuestra. Para mí el hincha lo quiere y punto. En un corto tiempo... A veces la encuesta de ayer, ¿no? No ha pasado lo malo todavía. Está en 99.1. Entonces lo cataloga ahora. 63-37. O sea, hay una línea de gas entre ídolo y referente. Está Waldir, ¿no? En el 37 está Waldir, ¿no? A ver, ¿Cueva ha sido la Alianza o no? Es que lo que pasa, bueno, si tú preguntas también, de repente te vas a dar con la sorpresa que sí, o sea... No, pero ídolo. O sea, por eso no... Cueva ha sido la Alianza. A ver, vamos a ver hacer la encuesta. En este momento, lógicamente que, no, que, sí, que sí. Hay que ver. Por eso tengo un ídolo, sí. El Puma. Ah. Pasó por buenas, malas, esto, lo otro. Es ídolo por todo. Él es ídolo porque ha pasado. No fueron todas buenas para él. Por ejemplo, sí, años claro. Por ejemplo, para ti, Chemo tendría que ser ídolo de la U. Chemo. Sí. Lo de Chemo es mucho increíble, ¿verdad? No importa. Para ti no. Chemo, sí, es ídolo. Para ti no. Claro. Claro. Chemo tiene que ser ídolo de la U. Yo te pregunto, sí, ¿sí? No, ya, pero no la mayoría de hinchas dice que no. Para mí el ídolo de la U, después los demás, nada. El Puma. Es el Puma. Sí. Después los demás, nada. Claro, también se quedó toda su vida en la U. Va a haber gente de la U, de la historia, como decís vos, yo de lo que yo vi. No, pues, pero tú has vivido, claro. Viste que a veces a mí... No, porque tú... Nada. ¿Cómo? Faltaría más mi vergüenza. ¿Cómo te van a decir un poquito de lo que yo hice acá? Me digan ídolo, ¿viste? Porque hay gente que lo dice. Estás loco. Por ejemplo... Qué ridículo. Para mí, dejó de ser ídolo. ¿Porque se fue a Cristal? Sí, dejó de ser ídolo. El hincha... El tema de o sea, aquí los hinchas no se paran. Es un tema de trabajo. O sea, es un tema... Meten... O sea, Chemo crack, ¿me entiendes? Chemo tendría que haber... pero bueno,
Es difícil. Complicado. Es difícil, claro. Es complicado. Yo, hincha de la U, Chemo dejó de ser ídolo. Yo, si fuese hincha de la U. Yo no soy hincha, entonces me da igual, en verdad. Entonces no lo puedo catalogar así. Si fuera hincha, digo, no. Y Chemo lo asume, ojo, ¿eh? Me da igual. Chemo lo asume, ¿eh? Él lo asume y lo acepta. En las distintas notas que da, él lo acepta. Yo creo que hay gente que es. Bueno, que Chemo ni hablar, gente, o somos muy queridos porque hemos dejado. Nos se recuerda un lindo recuerdo. Ídolo ya es dar otro paso adelante, el Puma. Listo, no hay más, no hay más. Después Lolo, ¿no? Que yo no lo vi, no lo conozco. No, Lolo. Lolo ya saco porque es la historia, es eso. Ahora, después de lo que yo vi, que me tocó compartir hasta el día. Hay gente que somos, o hay gente mucho más querida que otros, así en el club, muy, no, muy querida. Claro, hay ídolo. Hay gente en lo. Es el paso adelante. No. Que sí. Es el Lolo, hay gente en lo. Hay gente estoy de acuerdo con Mauro. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso digo, hay gente en lo deportivo, o sea, en la cancha se vuelve ídolo. Y otros trascienden más afuera. General. O sea, claro, es un poco complicado. Lolo y Lolo Fernández y el Puma Carranza son para mí los top en universitario. Sí, sí. Son los top en universitario. Sí. Después hay gente muy, muy querida, más que otros, y que dejaron marcas y otros. Mira, yo ayer mencioné tres, me quedé corto, pido mil disculpas, ¿no? ¿Qué dice? Mister, usted es ídolo de todas mis tías, dice. Gracias, pues. Cuando yo dije que hay jugadores que son ídolos. No solamente en los clubes, sino ídolos en general, ¿no? El Cholo, no importa si vistió la camiseta de Municipal de Alianza, el Cholo es ídolo de todo un país. César Cueto es ídolo de todo un país. Roberto Chale es ídolo de todos. Y Héctor Chumpitaz. No pero, necesitan. Yo creo que y Paolo no entra como ídolo. Yo creo que el tiempo le va a dar ese lugar. Seguro, pero a lo que me refiero, Mauri, es que yo estoy hablando de jugadores que actuaron en el campeonato. Pero yo estoy hablando de jugadores que actuaron acá en el torneo. Yo tengo que saber. En el torneo. Tú a Chumpitaz no le vas a discutir la camiseta que vistió. Chumpitaz es ídolo. Es claro, el capitán histórico de las selecciones. Y el capitán de América. No, a Cueto no le vas a discutir que si vistió la camiseta de Alianza. No, Cueto son, es ídolo. Son de esas personas que va puede ir al estadio de Alianza y el Cholo no pasa nada. O sea, el Cholo es distinto. Diciendo, los años son distintos. Roberto Chalita, por más que, bueno, para mí, Paolo es uno de los mejores nueve. Pero la gente se lo va a recordar de una u otra manera y no creo que pase. ¿Pero qué le va a recordar? Muchas cosas. Si yo soy de la U, porque ahí se identifico con esa, le va a recordar yo muchas siento cosas. Que hay gente de la U que también lo quiere. No, sí, pero Paolo, o sea, Paolo, pero cuando viste la selección, Mauri, cuando viste la selección, claro, viste la selección. Hoy día me vino todo marcado. Es muy raro todo. Muy marcado. Cuando muy viste marcado. Cuando viste otra camiseta, sí, ahí sí, ¿no? Hoy pongámonos, ¿te acuerdas que veíamos esa foto que Perico jugaba con la U? Ponlo algo así similar. En la actualidad que vivimos ahora, que no. En su momento el Chorri, por ejemplo, en la época de ustedes, era querido por todos también. Sí. Chorri ganaba partidos, era importante con su gol. Pero Chorri sí es reconocido. Sí. Por eso, pero llega a ese lugar de ídolo. O sea, yo creo que el tema con Paolo es que. ¿Qué dices? No, dale. No, yo creo que el tema con Paolo, yo creo que sí trasciende la camiseta. Creo que el tiempo pasa que Paolo va no a reforzar esa posición. Paolo no juega acá ni no juega en primera división por ningún equipo. Eso también. Claro. Por un equipo. Claro, entonces, sí. ¿Quién es la bandera del equipo de la última época? Sí, Paolo. Obviamente que Paolo. Paolo. Por eso. Sí. Está bien, pero como dice Jairo, cuando se viste la camiseta de la selección. De la selección, claro. Bueno, porque ni hablar entonces de Claudio, ¿no? Siento que en algún momento, Claudio, o sea, no. El poder que Claudio tenía él, Claudio, no exigió nada. Claudio divide el país. No, claro, Claudio polariza, no tiene polariza. Como que esa conexión. Claudio divide el país. Divide el país. Pero digo, se vuelca más. Ídolo no, ponele, pero muy querido más por lo que hizo. Bueno, hizo fuera. Claro, por todo lo que ganó fuera. Usted dice, o la gente acá dice que no hizo nada, pero no está identificado con Alianza, o sea, no llega a hacer nada en Alianza, ¿no? Estuvo un año y medio en Alianza. Estuvo temporada y media en Alianza. Y en el 98 estuvo un tiempo lesionado, Claudio. O sea, muy poco tiempo en Alianza. Si volvía, quién sabe. Él tuvo. Si hubiera vuelto, ahí está. Hubiera vuelto, ya con todo lo que sumó en el extranjero, más lo esto, sí. Sí, de todas maneras. Pero acá, bueno, date cuenta, decidió. ¿Cómo es, no? ¿Qué facilidad? Por eso. ¿Qué facilidad? Sí. Bueno, pero Mauro, es así, Mauro. Sí, sale este jugador y de qué equipo es, ¿no? Ponte, triunfa en España o en Alemania. ¿De qué equipo es? Salió de Alianza. Sí. O salió de la U. Pucha, qué lindo, qué chévere. Como Ruiz Díaz. Hola. Ruiz Díaz. ¿Dónde lo catalogas a Ruiz Díaz? Con todo lo que hace él. En México, en Estados Unidos. ¿Cómo lo catalogo?
viene acá, juega en la U, ¿se convierte en ídolo? ¿Quién sabe? Depende, ¿no? Por eso te digo. Gana títulos. Yo creo que la gente lo quiere. ¿A qué se le para mí, como yo tengo de referencia en el club donde me tocó, en la U, lo tengo de referencia al Puma, de ahí para abajo no hay más ídolo. Hoy día, con todo lo que hizo la U, lo que quieren Flores, lo que quiera el club, los actos de cariño, hasta en lo económico que podrían hacer los chicos, son tipos que adorables, los quieren muchísimo, sí, pero ídolos. O sea, poner a Flores o a Ruiz Díaz y a la par así, el Puma y Ruiz Díaz. No, para mí no, es que para Puma, no, Puma, no, no, es que Puma no, ahorita no tiene claro, nada que es ver. Claro, es lo que te digo, por eso. De ahí para abajo hay tipos más o menos muy queridos. Es que, queridos, muy queridos. Eso ahora, lo que... ser ídolo, para mí, es lo que te digo, para mí. Ese tema es interminable. Claro, es que... Para mí ¿con qué concepto lo veas? Claro, escúchame, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Un compañero nuestro acá. ¿Quién determina quién es? Claro. Yo lo quiero mucho, la verdad es que... ¿Quién determina eso? No puede ser, para mí, para mí, como un tipo que me gusta el fútbol, eso, no puede ser, no existe que el goleador máximo de Alianza Lima no sea ídolo. No, sí es ídolo. Que se fume un habano así, en la tribuna, y todos hagan así. Ah, pero Gualdir sí, si te lo diga, Gualdir sí está en la historia de Alianza. Y está en la historia, historia de Alianza, pero, no, historia, pero muy historia, es dividido. Verdad, estamos hablando es dividido. Eso es lo que te digo. Peter, y vamos a decir, tú lo sabes, te lo digo con la más honestidad, y si vas a algún lugar de, y le decís a Gualdir, no, ¿cómo? Te lo juro por mis hijos, que pasa, me pasa eso. ¿Cómo? No, Gualdir, ¿cómo dice el dividido? Un tipo que hizo no sé cuánto gol, ídolo y el goleador máximo de Alianza Lima hasta hoy. Tendría que ir todos los partidos, alfombra roja, claro, con una mano así, y mirar el partido y todo atrás, como pasaría con Palermo en Boca, peleado con el ídolo máximo que es Riquelme. Pero él llega a Boca y hasta Riquelme no va a ir a dar una plaqueta, porque, pero manda, hay que ir a dar una plaqueta como fue con Platense, porque ¿qué vamos a hacer? Si es un monstruo. Claro, claro. Entonces no entiendo con Gualdir que haya esa... Bueno, te lo juro, para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Lo es para la historia. Pero entonces... Pero un ídolo, me acabas de decir que un ídolo que te gritó el gol en la cara. Pero bajo un ídolo que te gritó. Pero hay una contradicción de tu parte, Peter, entonces. Sí, me chocó, ¿me entiendes? Porque, a mí me chocó. Escúchame, pero bajo ese concepto que acabas de dar, entonces, ¿por qué Chemo no es ídolo? No, ¿y por qué Paolo tampoco? Ponele. Está bien, pues, pero escúchame, Gualdir no jugó en la U, pues. No, jugó en Cristal. Pero Chemo tampoco jugó en Cristal. Chemo no jugó en... No dirigió Alianza. Pero la rivalidad en el fútbol siempre se dio entre la U y Alianza. Y a partir de los 90, era una guerra los universitarios Cristal. Entonces, la gente no entendió cómo Chemo dio ese paso al Cristal. O sea... los universitarios Cristal son una guerra, ¿me entiendes? Entre Alianza y Cristal no hay tanta rivalidad. No hay más clásico era claro, Cristal. Lo de Alianza y Cristal es un tema en la cancha, un tema futbolístico. Los equipos agarraban 4-4, 4-3, es que 5-4. Desde ahí comenzó, ¿sí?, supuestamente, con el perdón, el tema del clásico moderno. Pero el tema de la U Cristal iba más allá de lo deportivo. Y que en paz descanse, mi amigo Alfredo González se encargó de encender eso, ¿no? Ayer pasamos un video cuando ese diálogo entre Luján Manera y Marcarián. Terminaban en una batalla campal. O sea, eran otras cosas. Entonces la gente no entendió, carajo, ¿cómo Chemo va a Cristal? El hincha de la U, no entendía. Pepe Soto, ídolo o caudillo de Alianza, caudillo. Siendo capitán, caudillo, ojo, ¿eh? Caudillo. Caudillo, Oscar. Sí, entiendo. Yo le sigo lo caudillo y es ídolo. El tipo este, Soto, capitán, un crack. Creo que por la gente... Lo que escuché y por lo que lo quiere la gente. Al ídolo lo elige la gente, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Qué injusticia es. ¿Sabes qué pasa? De verdad, yo no entiendo nada. Espérate. El 94, se rumoreaba de que Pepe se iba a ir a Cristal. Pepe lo desmentía. No, su Alianza. Se había firmado. Juan no me va a dejar mentir. A mí no me cuentan la historia de Alianza. No, yo por eso, como no sé, a mí no me la cuentan. Digo, pregunto, no. A mí no me la cuentan. Y lo obligamos nosotros a firmar. Y la gente, carajo, y Pepe, puta, besaba la camiseta debajo de la tribuna azul. ¡Ay! Puta. Primer día del año, Soto en Cristal. Pepe Soto en Cristal. ¿Firmó en Cristal entonces? Claro, pasó a Cristal.
Claro, Soto jugó Cristal. Jugó en Cristal. Sí, claro. No, no. ¿Y cómo lo obligamos nosotros? Cuquín, sí. Justo lo que iba a decir. ¿Por quién? Claro, claro. No, Cuquín. Era su futuro. Ah. Entonces. Veíamos a la persona, que, o sea, era su futuro. O sea, mucho más. Sí, Cristal. Eso, o sea. La gente a veces no entiende, injusto, y debe saber, no sé, corrígeme, que me corrija Jairo, sí, que igual Pepe perdonó un dinero a Alianza. ¿Le pagó todo a Alianza a Pepe? Ahora, ¿estaba al día? Ese creo que o había, sí, pero, o sea, pero escúchame, si hay una oportunidad, sí, ¿no? Hay un dicho que dice, por mejoría, mi casa, sí, dejaría. No, entonces, es más, pero hay familia. Está bien. Es familia. Pero Miguel. Pero pasa que yo te puedo decir. Es fútbol. No, pero entonces bajo ese concepto, entonces solamente hay dos ídolos en cada club. Él jugó, ¿cuántos años jugaste en Cristal? En Cristal, en Alianza. 18 años. 18 años. Después se fue a Vigo. O a, no, 10 años. A Unión de Santa Fe. No, a Unión, dos años Unión y dos años España. Fue a Vigo o a Unión y pasó lo que pasó, es ídolo terrible. Y cuando juega con Unión, él diga no juego. ¿Me entiendes o no? Ya. O sea, lo que dijiste que él hizo una vez con si fuera a la inversa, ¿no te gustaría o no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, es difícil para convertirse en ídolo esos detalles. Ah, pero además lo hizo... Te está dando, como dice, un tipo de esto te dice, no, firmá por Cristal, tema económico. Ayer daba... Un hincha que se preocupa en decir si le necesita algo Soto, el jugador de fútbol, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es muy difícil cuando hay plata, claro, de por medio. Ayer un hincha diferente. Y el cariño, que el amor, dale, que puedes tener por tu club es diferente. Ayer un seguidor de plata, ¿qué haces? Ayer un seguidor de prisión daba una visión de esto, ¿no? Decía que Batalla es el jugador con más títulos, creo, ¿no? En Boca. El ex jugador con más títulos en Boca. Llamé a un mal educado. Ya. No, pero no, aparte, bueno, no sé eso, pero a él no lo catalogan como ídolo, a pesar de ganar tantos títulos y quedar en historia por eso, ¿no? Porque, claro, porque la gente tiene mucho que ver. O sea, lo que él... Hay tipos que nacen con una estrella distinta. O sea, tú a Palermo, tipo, por lo, sí, que sea, pasa que, lo haces. Lo que pasa que, claro, a Riquelme, atrae de Bataglia, yo entiendo. No es el jugador vistoso, pero es el jugador que más títulos tiene, porque estuvo... Él hubo títulos que ni participó, quizás. Estuvo en el plantel, ni participaba, sí, claro, tanto. No era un tipo... A ver, Arturo Sef dice, no te olvides que Cristal se dejó ganar. No, Cristal empató con Defensor Sporting. Así fue. No se dejó ganar, claro. Empató con Defensor Sporting y, bueno, ese empate perjudicó a Universitario. La 1 avanza en la Libertadores y eso fue el inicio de todo. Lo sé y soy de Alianza, Arturo Sef. Hay muchos episodios entre la U y Cristal. Muchos episodios. Yo creo que ese no fue el episodio. El episodio fue el que... La que me no, bus. La que me el bus. Creo, sí. Yo no, ni existía. Yo jugaba en menores de Cantolao. La que me el bus. Ese fue la en historia. En el Lolo. Ese fue el inicio. Pero hay muchas historias. Ayer conté la historia de que los jugadores de Universitario, de aquel glorioso Universitario que llegan a la final de la Copa Libertadores en el 72 y alcanzan la semifinal en el 75, y la pierden de manera increíble con Unión Española. Esos jugadores ya no podían seguir en Universitario porque Universitario no tenía cómo mantenerlos. Y se van al fútbol mexicano, al fútbol español y al fútbol argentino. Cuando el gobierno quiere incentivar la vuelta de los jugadores para que se preparen para las eliminatorias, para Argentina 78 y para el Mundial de Argentina 78, Universitario tenía muchos problemas financieros. Universitario destinó parte del presupuesto a pagar deudas y no los trajo de vuelta a los jugadores de Universitario que estaban en México, en España y en Argentina. Y terminan llegando a Sporting Cristal. O sea, Cristal armó ese equipo para el 7-7-7-8 con Quiroga en el arco. Eleazar Soria, Universitario, por derecha, que regresó de Independiente. En el centro de la saga, Chumpitaz y Carbonell, que venían de México. Y marcando la punta izquierda, Panadero Díaz. Los cuatro de la U. En el medio sector estaba el Cholo Aparicio, Universitario. Alfredo Quesada, Sporting Cristal. Y lo retrocedieron al Trucha Rojas, que venía de Argentina, el Trucha Rojas de la U. En la delantera lo tenían a Roberto Mosquera, que era de Cristal, Cachito Ramírez, que venía del fútbol mexicano, que era de la U, y Juan Carlos Oblitas, que había estado en Elche, que también era de la U. Entonces hay muchos episodios entre la U y Cristal, ¿no?, que encienden un poco la rivalidad. Tendría que retroceder muchos años para decir que Toto Terry es el primero que rompe esto, ¿no? Porque Toto Terry, la saeta rubia de Universitario, que en idolatría
por ese entonces era después de Lolo, pasa a Sporting Cristal. O sea, es uno de los primeros casos de rivalidad entre Universitario y Cristal. Que Toto Terry, el ídolo del momento en Universitario, pase a Sporting Cristal era un golpe pues durísimo, ¿me entiendes? Entonces, y así hay varios episodios, ¿no? Pero bueno, eso yo no creo, yo no sé si la gente se va a aburrir un poco de la historia. No, no, es bueno ser, es bueno ser la historia. Y mirá, ¿sabes qué se me viene a la cabeza? ¿Dónde jugó Totti? En la Roma. Sí. Rechazó el Real Madrid. Sí, Madrid, sí. Claro. No entra al club. No puede ir a ver los partidos porque está pelado con la dirigencia. Tipo de eso. ¿Francesco Totti? Sí, más allá de la dirigencia. Tú eras gerente deportivo y se fue. ¿Y qué de los hinchas va al club a decirle, este es nuestro, más allá de la dirigencia? Acá ya prendemos fuego al club. No para terminar y para que vayas con la gente. Y no va al club. Y lo que dice Mauro es verdad. O sea, a veces nosotros que somos, bueno, los futbolistas que estamos y somos los protagonistas, a veces dejamos de ser ídolos, conocidos, referentes, lo que tú quieras, ellos gran parte de los dirigentes. No te contratan, no quieren, y si te vas, eres un traidor o eres lo peor. Y eso no es así tampoco. No, es verdad. Hay un caso con Alessandro Del Piero también, cuando la Juve va a jugar el descenso. Y Del Piero, hay un caso Del Piero, que sale en los documentales de él, fallece, murió su papá, se fue de la concentración, lo cuenta él, está en los documentales, que yo tengo el documental de Fred. Murió su papá, se fue al velatorio de su papá y fue a jugar al otro día, sin concentrar. Hizo un gol, el gol de la victoria, encima hizo, digo, le pagó que hizo el gol de la victoria. Todo muy lindo, te choca el corazón, pero después lo dirigiendo... Chao, se rompió la rodilla, tuvo un poquito, no es el mismo de antes, fuera. Terminó jugando en Estados Unidos. ¿Qué tendría que haber hecho la Juventus? Uno dice que, pero nada, y pasás así o no, por esos detalles, como dice él, un dirigente que te cierra la puerta del club, ¿estás loco que Francesco Totti no pueda entrar al club porque se lleva mal con los dirigentes o porque lo miran de costado? Ahí el hincha no sale a prenderle fuego a la casa al dirigente. Y va, lo ve de su casa, lo dice él, lo cuenta él. Ahora está alejado del club. Claro, cuando rechazó el Real Madrid para ir y jugar la única camiseta que jugó, fue el probablemente si hubiera ido al Real Madrid, hubiera ganado un Balón de Oro quizá. A ver, se nota que a Mauri le llega al pit lo que hablan, dice Gabo. ¿Cómo era el...? No, para nada, estoy escuchando, estoy contribuyendo, he hecho lo del Piero. O sea... Guillermo el Chicho Sala dice, todo paja pelado, pero ¿por qué sigues con ese odio a los arequipeños? ¿Por qué, ah? No sé. ¿Dónde ha salido eso? No sé. A ver, César Vázquez dice, mister, ya le deposité 100 soles que pediste para el polo de apresión. ¿Cuándo me lo envían? César Vázquez. Aldair Arrece, un saludo para Cantoro, un grande en la U. Un abrazo, Aldair. Bueno, para no ser injusto, Cuquín es un fenómeno difícil de explicar, ¿no? Sí. Porque Cuquín jugó en Alianza y jugó en la U, pero es el ídolo máximo de estos tiempos de Boys. O sea... Hizo lo que nadie hizo, juntar a todos los barrios que se tenían bronca en todo el Callao. Cuquín trascendió lo deportivo. Sí. Cuquín no pudo ganar un título con Boys. Pero yo lo contaba ayer, a mí me ha tocado ir a animar eventos a penales, y uno de los invitados era Cuquín, Waldir, no sé si en algún momento fuiste tú. Sí, no, varias veces he ido, pero no sé si he estado ahí varias veces. Y la gente de todos los pabellones, Cuquín, y Cuquín se acercaba, puta, era, o sea, la gente lo llamaba Cuquín. O sea, le atinaron hasta en la chapa, Cuquín, ¿me entiendes? Cuquín, o sea, puta, hasta la chapa vendía. El tipo era, puta, no, Cuquín era... Él se fue de este mundo sin saber lo que era en realidad. Yo sabía que era un... Él se fue de este mundo sin saber lo que él era. Escuché a gente del medio y eso... Que si él hubiera sido más disciplinado, hubiera sido de los... Estamos hablando de... No quiero faltar. No, está bien, sí. Pero no tiene nada de malo decirlo. Cuquín, de ese rango, ¿eh? Cuquín nació para divertirse jugando al fútbol. No nació para vivir del fútbol. Cuquín nació para vivir jugando al fútbol. Cuando yo llegué acá que le hice para vivir jugando al fútbol. Y yo se lo dije en alguna oportunidad. Cuando le hice dos goles a Boys, me tocó en el segundo tiempo, pateé un penal. Y uno acá al lado se... Yo a tu madre me empezó a... Yo no lo conocía. Y yo era nuevo acá en el fútbol. Ah. Lo di vuelta era es que yo... Y jugaba como mierda, pero tenía ese carácter y se peleaba con todo. ¿O no? Se peleaba con... Voy a patear el penal y escuchaba que no dejaba... Ay, yo a tu madre, qué sé yo. Me cagué todo, dije, te cayó. Él es mi compadre. Un crack. Fue mi compadre. Yo nunca tuve la oportunidad de jugar con él en un equipo. O sea, yo lo veía de menor de Cantolao. 2 años mayor. Pero... Y lo tuvimos... Bueno, lo tuve, me acuerdo, de compañero en la selección. Muy corto tiempo, pero lo tuve como... Pero nunca lo tuve como compañero del día a día. Me hubiera encantado tenerlo como compañero del día a día.
Yo no sé si coincidió con él en Alianza, no coincidiste. Y bueno, cuando fue a la U, se encontró con el Puma, con Roberto, gente pesada, pero él no se casaba con nadie. Pero hay una aclaración de él que vi en un tumulto, que él como defendiendo a sus compañeros, al plantel, ¿no? Sí. Sacando cara por eso, que estaban los periodistas estaban ahí, sí. Lo entrevistaron, todo. Pero fue sacando cara. ¿Qué por pasa, cosa? Pesuñento. Es una cosa sí. De eso. Sí. No, Cuquín era. Cuquín representaba ese jugador barrial. Absolutamente barrial. Si tenía que pelearse a golpes con un periodista, se peleaba. O sea, el tipo era así. Y sabiendo sus problemas, ¿no? Personales, así. Y siendo tan querido acá, nadie lo pudo ayudar a... Era muy difícil. Era complicado. Ayudar a decirle... Te voy a decir una cosa, o sea, y lo deben saber ellos, ¿no? Cuquín siempre decía, puta, a mí no me van a llamar a la selección, que no... Siempre pedía eso, siempre reclamaba esa oportunidad. Y un poco era eso, ¿no? O sea, un poco era de que había jugadores que no resistían a Cuquín. Claro. Una personalidad muy fuerte, Cuquín. Y Juan Carlos, para evitar problemas, no convocaba a Cuquín. Pero uno decía, carajo, ¿por qué no convocaba a Cuquín? Cuquín era un tipo difícil, ¿no? Un tipo, había que saberlo tratar a Cuquín, ¿no? Y a Cuquín lo contrata Alianza en la segunda parte del año 99 y lo junta con Gualdir, con Tresor, y Cuquín termina peleándose con Ospina, con Tresor Moreno. Y en la definición le mete un puñete al Puma Carranza y lo botan. Claro. O sea, era un tipo complicado, ¿me entiendes? Alianza con 11 probablemente hubiese planteado otro partido, pero Cuquín le mete un puñete al Puma y lo botan bien, y la gente decía, carajo, este vino para hacernos ganar el campeonato y lo expulsan. Cuquín era un tipo complicado. Mi compadre era difícil. Pero eso sí, discúlpame. Y paso. Sí. Esto era no reconocía nada. Tenía unas anécdotas. No, bueno. Terrible. Yo te cuento una anécdota, gordito. ¿Tú te acuerdas de...? La de Quito. A lo mejor no, esa no. ¿Tú te acuerdas la de...? ¿Cómo se llama este? Sí. ¿Quién es ese? No, había un hincha acérrimo del boy que le tiraba la piel. ¿Cómo se llama este? ¿No? Bueno, y él paraba con Cuquín, con Cuquín, con Cuquín, con Cuquín, llevaba y lo recogía, se iban a entrenar y todo el día para con Samuelito. Samuelito, sí. Samuelito. Yeah. Entonces agarra y sale al día siguiente, ven en la prensa, Cuquín a la U. Y Samuelito agarra la piel y le tiraba su perna. Vamos a la U. ¿A la U? Pero tú eres hincha del Boys. Yo soy hincha tuyo. Vamos. Cuquín agarra, ya vamos, y lo sube. Pa, y llega y se presenta Cuquín a la U, todo chévere. Marcarían. No, viene conmigo, niño. ¿Tú eres del Boys? No. Cuquín, la U. Okay. Marcarían le da plata, le da ropa, hombro, pelote. Y bueno, pasa un tema con Cuquín agarra y... Dicen, ¿sabes qué? Cuquín, hasta aquí nomás. Samuelito, vamos. Vamos, dice. Vamos, bueno. ¿Tú has venido conmigo? La U. ¿Pero por qué? ¿Tú eres hincha de hoy? Yo me voy, ya no voy a estar en la U. No, acá, desayuno, almuerzo, toma, y pata. Y se quedó en la U, Y ya después de la historia que, como lo mataron, se murió, no sé. Pero se quedó. Cuquín se va, obviamente, a otro equipo y Samuelito se quedó en la U. ¿En serio? Eso es verídico, cabrón. Cuando desayuno, cuenta, almuerzo. Acá desayuno, almuerzo, comida, plata, ropa. ¿Te voy? No sabes lo que es, en serio. A ver, el amigo de Uliño, el candado, dice, pelado Gil, temblor, corta para sacar a mi abuelita. ¿Ha habido temblor? Lo que pasa es que este es un edificio antisísmico. ¿Ah, sí? Este es un edificio antisísmico y acá no hay problema. No hay problema. A ver. A ver. Vamos a ver. A mí no me ha saltado nada. Bueno, ya estamos con Denilson Barrenechea, pero antes, te apuesto te iba a la final de la Champions y tú puedes ser uno de los ganadores. Juegue y participa por 10 viajes, todo pagado en teapuesto.pe o sube tus tickets en programateapuesto.pe. Vámonos a la gran final con Te Apuesto, porque el avión de Te Apuesto está en marcha. Gracias a Te Apuesto, llega Denilson Barrenechea. Denilson, yo lo veía que estaba con una gana de opinar de los ídolos. Tranquilo, no te voy a... No. Yo le iba a hacer una pregunta a Denilson, porque yo estaba seguro que Denilson me iba a decir no es ídolo. Pero no quiero comprometerla a Denilson. Tranquilo, Denilson. No, muchas gracias. ¿Cómo estás, Denilson? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Peter? Un fuerte abrazo para todo el panel de Estudio Fútbol también y, por supuesto, a quienes nos están viendo en vivo. Tenemos mucha información sobre Sporting Cristal y también confirmaciones sobre lo que adelantábamos hace unas semanas y ayer.
lo mencionábamos, ¿no? Que Percy Liza y Marítimo dejaron de tener un vínculo, ya no está a préstamo Percy Liza, por lo que va a tener que regresar a Sporting Cristal, en caso sea para definir su futuro o mantenerse en el equipo. Eso lo vamos a ir mencionando más adelante. ¿Hay, se conoce algún equipo o posible destino en caso Liza pueda ir, digo, a algún conjunto que no sea esta última opción Cristal? Hasta el momento lo que teníamos era que no hay ofertas concretas por Percy Liza. Si bien interesa en ciertas ligas de Europa, por ejemplo, en Bélgica sí me decían que él había dejado muy, muy buenas sensaciones cuando, por lo que vieron, ¿no?, en la temporada 2021 y 2022, en la primera parte del año, ¿no?, con Sporting Cristal. Lo que sabemos es que todavía no hay un futuro definido con Liza. De por sí, en Sporting Cristal cuentan con él, consideran que va a retornar, sin embargo, todavía no hay un margen específico sobre el futuro de Liza, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí. Situación extraña. A mí me parece que Liza va a terminar pegando la vuelta a Cristal, ¿no? Sí. Creo que va a pegar la vuelta a Cristal. Ahora va a llegar y creo que va a tener más posibilidad de jugar acá, porque uno analiza las opciones que tiene Cristal en el ataque y no hay uno que se haya consolidado como el gran 9 de Cristal, perdón, esta temporada, ¿no? No hay uno que tú digas, wow, este es el centroatacante inicial, el que se ha ganado lugar, la referencia, no. Sí, y, sí. Y quizás ahora podría tener la gran chance de participar más seguido como no tuvo antes. Sí, lo que pasa es que Cristal, bueno, desde el inicio hasta ahora no tiene establecido quiénes van a jugar, o sea, y en ese revuelo que tiene Cristal por poner a alguien, o sea, Liza puede ser una alternativa establecida para que pueda caso, jugar. En el caso de Liza, nunca fue 9, no es 9, no se siente cómodo 9. Lo puso Mosquera en su momento por el tema de los lesionados y todo, pero se siente más por fuera. Por fuera. Sí, que él era atleta, pues. Entonces él siempre quiere, claro, quiere sacar a relucir su velocidad, o sea, claro. Es eso. Entonces por eso él pide, se siente más cómodo jugar por fuera. Pienso que de repente no tiene mucho espacio, o sea, o no se siente cómodo jugando en 9, no tiene espacio, digamos, para poder moverse, no sé. Sí, bueno, sí, pero igual es lamentable que Percy Liza no se haya consolidado. Sí, consolidado. Siempre es lamentable que los jugadores no se consoliden, no sé qué. Decirle, quédate ahí. No te mueves. Sí, busca otra cosa por fuera. No sé, sentate, claro, en una plaza ahí. Cualquier cosa fuera es mejor. Acá no te volvés más. Yo le aconsejaría eso. Ahora, en Cristal creo que sí lo ven con buenos ojos de que Liza pegue la vuelta, porque creo que lo necesitan. Pero desde el lado de la proyección, creo que Percy Liza ha desaprovechado una grandísima oportunidad. ¿Él de consolidarse? ¿Sigue teniendo contratos a cuatro? Sí, hasta... No, con Cristal. ¿Con Cristal? ¿Todavía le pertenece al Marítimo? Préstamo. Finiquitaron, préstamo, ¿sí? Finiquitaron, ¿no? Sí. ¿Mutuo acuerdo? Sí, bueno. Bueno, ¿qué otra información de Sporting Cristal, de Nilsson? Sí, tenemos información también del plano deportivo. Mañana Sporting Cristal juega contra la Universidad César Vallejo, en un partido muy importante, ¿no?, para los intereses del cuadro dirigido por Thiago Núñez. Hubo fútbol hoy en la Florida, y la información que tenemos es el posible 11 con el cual Sporting Cristal estaría enfrentando al cuadro dirigido por Sebastián Abreu, ¿no? A ver, ¿cuál sería el 11 de Nilsson? Por supuesto, tenemos la información que irían con Renato Solís en el arco, la línea de cuatro con Gilmar Lora como lateral derecho, con Ignacio da Silva y Gianfranco Chávez como la dupla de centrales, Leonardo Díaz como lateral por izquierda, en la volante Jesús Pretel junto a Jesús Castillo y Yoshimar Yotun, y arriba irían Justin Alarcón, Joao Grimaldo por las bandas y Brenner Marlos como el 9 referencial de área. Ajá, bueno, yo creo que Cristal va con todo, no tiene juegan, otra. ¿Dónde juegan? En el Gallardo. En Gallardo. Aquí, no, que el conejo se ría, pero digo, sale Tábara entre Pretel, ¿está bien o no? Sí. Después sale eso. De Nilsson. O sea, que extraño todo, ¿no? Es como poner... Eso es lo que decía Juan, ¿no? O sea, Thiago Núñez no consolidó la práctica, un 11. Después volvió a andarme en un partido y que anduvo en la práctica, cambio así. Claro, varía porque todo, no consolida. El chico este, ¿cómo se llama? ¿El Costa? ¿Cuál? No, Costa no. El 8 de Cristal. Sosa. Jugó siempre, ahora lo saca, ahora pone a Larconia Grimaldo. Sale Pretel.
jugás de local, ¿no? Lo que quisiste proponer en contra la U. Contra la U, ahora te guardás un poco más, pones más un tipo de marca, ¿no? Cuando necesitas. Sí. Esas cosas no. Cristal es el equipo afuera, no sé qué piensa el entrenador, no sé, pero. Es que así como tú decías, es que hay entrenadores que ven algo diferente. No sé, yo también, o sea, a mí me extrañó mucho que después del partido contra River, de un partido honroso de Díaz, lo saque contra el Universitario, después ya no juega ahora Loyola y lo vuelva a meter. Claro, ya si juegas en el Monumental de River, ante 80.000 personas. Ya, después que puede haber más. Copa Libertadores, ya. No, y hay algo ya, que llama la atención, déjalo, ¿no? Sí, hay algo que también llama más la atención incluso. O sea, él trajo a Brenner Marlos, ¿verdad? O sea, es una apuesta del entrenador. No sé si me corrige Nilsson. Es una apuesta del técnico, ¿verdad? Sí, es una apuesta del técnico. Consideran que necesitan sí o sí buscar los tres puntos en esa oportunidad. Por eso es que van a poner a los que mejor estén. Ahora, a esto voy, ¿no? A esto voy. Si lo has traído es porque crees en él. Claro. Vas a morir con él. O sea, tiene el talento como para poder brillar en el equipo que tú eres técnico ahora, ¿no? Uh-huh. Eso se sobreentiende. En un partido como el de la U, poner a Grimaldo de falso 9, que creo que no tuvo un buen partido y le costó incluso el juego. Si a Grimaldo le está costando consolidarse por los extremos, hermano, imagínate como 9. Claro. No entendí, pero bueno. Claro, pero bueno. O sea, ¿cuáles son los motivos y las razones por las cuales no mete a Brenner en ese partido? Entonces, hay algo detrás. Sí. Hay algo detrás. O que no está a la altura por su capacidad, que creo que es lo que debe pasar. Pero porque es un partido si límite. Cuenta con el aval del entrenador, ¿cómo no lo va a poner ahora? Por eso, en un partido límite, ¿no? Porque otra derrota más de Cristal. No, ya. Ya ahí te complica todo al técnico, ya. Tendría que ganar, pero no le ha ido bien a Cristal en casa tampoco. Ha empatado, ha repartido puntos importantes. Una situación. A ver, Denilson, algo más entonces para lo que va a ser el partido entre Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo. Sí, para mañana estaban más que todo viendo con el tema de la venta de entradas. Hasta el momento habían 3.000 entradas vendidas aproximadamente. Y bueno, esperan que, más que todo por el tema del horario, que es un poco complicado, claro está, porque es en jornada laboral. De igual manera, en Sporting Cristal están viendo la forma de que el hincha pueda volver a acercarse al equipo, ¿no? Ya sea con sorteos que están promoviendo, como también la compra de dúos para los partidos de mañana y, por ejemplo, contra The Strongest también. Bueno, es lo que genera una derrota, ¿no? El hincha, siempre el hincha, al hincha le va a doler la derrota en estos partidos clásicos, ¿no? Poca demanda para las entradas de mañana. Todo lo contrario, si Sporting Cristal hubiese logrado un resultado importante en el Monumental porque se hubiese metido al campeonato. Pero bueno, a ver, Hard Name dice, ¿qué hace Donny Neyre en la casa de los González? Dice. ¿Algo más, de Nilsson? No, en ese caso también tenemos información. En el caso de Jesús Castillo, todavía se encuentra en etapas finales de las negociaciones. Estamos viendo que, además de ello, tiene ofertas del fútbol mexicano, como mencionábamos ayer, de hasta 3, por lo menos. Y otra información sobre Washington Corozo es que, además de la oferta que mencionábamos ayer que tenía del fútbol mexicano, también tiene una de Polonia, del fútbol polaco. Ajá. Bueno. Denilson, ¿cuál es tu ídolo en Sporting Cristal? En Sporting Cristal, mi ídolo es Roberto Palacios. El Chorri Palacios. ¿Tienes un podio? Claro, de los que yo he visto. Claro, top está. Chorri. No, de los que yo he visto, por ejemplo. No, por eso, top Chorri. Claro, el Chorri, Jorge Soto y Juliño. Y Juliño, ajá. Juliño, bien. No, Juliño, crack, ¿eh? Juliño en Cristal la rompía. Y eso que si hablan de equipo, Jorge jugó en Alianza también, ¿no? Sí. Pero sí entra entre los ídolos, Jorge. Sí. No, máximo goleador. Jorge. Sí. No, ¿sabes lo que pasó con Jorge y el hincha lo reconoce? Que él pidió disculpas. Me equivoqué, dice. Le quise dar la mano a mi hermano, lo dice Jorge. Sí. Me equivoqué, le quise dar la mano a mi hermano, pero me equivoqué. Entonces el hincha valora eso, ¿no? Y porque si sos sincero, y puede ser. Uh-huh. Tiene que ser creíble lo que dice. Sí. Puede pasar eso. Sí.
Sí. Bueno, Enzo, te mandamos un gran abrazo. Te peso más. ¿Por qué te molesta? Valerio. No, también. Sí, claro, Valerio, caray. ¿Por qué te molesta? Tranquilo. Valerio, claro. Y extranjero, Valerio Cazulo. Omar, tu toque. ¿Vas a estar mañana en el Gallardo, Denilson? Sí, de todas maneras. Ahí vamos a estar cubriendo las incidencias del partido. Yo creo que el viejo. Muy bien, Denilson. Te mandamos un gran abrazo. Cuídate mucho. Mucha suerte. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos. Peter, Valerio Cazulo. ¿Quién es más ídolo? Valerio. El viejo. Valerio. El viejo, sí. Que hablas del viejo juega en la selección y todo eso. ¿Sí? Valerio debe ser el mejor arquero extranjero que llegó al fútbol peruano. Para mí, superior a Ballesteros y superior a Quiroga. La gente se va a molestar, la gente... Pero... Cachoso como él. No, si yo lo conocí... A ver, Giovanni Peirano dice, y el diamante negro, claro. Julio César, sí, pero Denilson no lo vio, Julio César. Denilson no lo vio, Julio César. Saludos desde Suiza, Mr. Escroto, dice Giovanni Peirano. No, Julio César, claro. Pero Denilson no lo vio a Julio César. Julio César se va el 80 y... El 82. Se va el 82 a Italia. Se va el 82 a Italia. ¿Puede ser o antes? No, antes del Mundial de España se va. Se va. No, pero Uribe impresionante. Yo Uribe, sí. Coincidí con eventos o alguna pichada con Cueto. Cueto impresionante lo que él intenta, a veces no le salía por la edad, pero inteligencia. No veías lo que su cabeza quería hacer. Decís, no puede ser que él quería hacer una cosa, él miraba algo que no podía hacer, todo anticipado. Después no le daba, no llegaba a concretar esa jugada porque era un genio. Pero después coincidí que ya estaba mejor porque más joven con Uribe. Impresionante, y la pisaba así. Ey, no, y cuando te ponía el culo ahí. No, claro. Y que él esperaba, te hacía así. El romperazo ese. Impresionante. La verdad. Bueno, gracias Mauro, gracias Juan José, gracias Mauri, gracias Miguelito, gracias Amir, gracias Denilson, gracias Omar y gracias a Hadji. La Hadji, muy bien. Gracias a todos, nos vemos. A las 10 en punto de la noche. Con nosotros mañana 2:30 de la tarde. Chau, chau. No.